Buenas noches a todos, les agradezco la presencia y vamos entonces a dar esta exposición sobre don Santiago de Liniers, la fidelidad a Dios y a la patria. Don Santiago Antonio María de Liniers y Bremont nació el 25 de julio de 1753 en Niort, en el Potier al oeste de Francia. Zona en que se producía el levantamiento, se produjo el levantamiento de la bandera. Entiendo que hay un único conductor providencial y misterioso por el cual Liniar nacerá en la festividad de Santiago Apóstol y llevará su nombre. No es del caso extenderse en lo que significó el apóstol como fundador de la España Católica. Sus padres eran Santiago José Luis de Liniers y Susana de Bremont cuyos sendos linajes no provienen de maniobras y alfombras palaciegas, sino mediante la sangre vertida en los campos de batalla. De hecho, el primer linaje del que se tiene noticias murió batallando en Potier en 1356. Se lo puede entroncar con, los más, con las más antiguas y nobles familias de Francia, incluido el rey San Luis IX. En su adolescencia asiste al colegio de los padres del oratorio. Con sólo 12 años ingresó a la soberana militar orden de Malta. Cabe mencionar que sus antepasados paternos, desde 1556, fueron algún miembro de la familia en dicha orden, lo cual eh, perteneció a la otrora Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, fundada en el 1113. Allí Santiago Liniers permaneció tres años, bajo una rígida instrucción donde se le impusieron severas y austeras costumbres, estricta disciplina y una férrea formación cristiana y monárquica. En ella Liniers se formará espiritual, intelectual y físicamente como caballero. Ello le dejará al margen de los ideales iluministas, racionalistas, enciclopedistas y liberales que infectaron a Europa. No existían diferencias en el reglamento de la orden. Se levantaba la salida del sol, cumplían con los oficios religiosos y un parco desayuno, seguido por tres horas de aprendizaje de teoría militar, religión, literatura clásica e historia. Posteriormente se ejercitaban el alestramiento de combates, esgrima, manejo de armas, escalamiento de acantilados y en largas jornadas extenuantes. Participó en algunas experiencias contra los piratas berberiscos y fue escudero del Gran Maestre. En el cuarto voto, la misma orden se consagra a favor de los pobres y las defensores de la fe. En 1768 egresó de la orden con la Cruz de Caballero, que portó regularmente en su uniforme como única condecoración y que nunca dejó de mencionar en sus despachos, proclamas y documentos públicos. La caballería es la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. De mil se escoge a uno. La consigna del caballero se resume en una sola palabra: batirse por la justicia, la verdad, la lealtad en defensa del orden cristiano y de los más necesitados. Debe vivir y morir con honor. Liners perteneció a esta estirpe. Es nombrado subteniente de caballería en el Reglamento Royal Plemont. Si bien actúa en algunos episodios de menor trascendencia, encuentra que van pasando los años en una existencia monótona donde sus sueños de combates y glorias no se concretan. En 1761 se celebra en España, se celebra entre España y Francia, el pacto de familia, mediante el cual los españoles y franceses podían considerarse en cualquiera de los dos territorios que se encontraren como en su tierra. En las mismas prerrogativas y obligaciones. En 1774, la católica España inicia una vehemente cruzada contra los piratas africanos que se habían convertido en un verdadero peligro para Europa. En virtud de ello, hallándose sometido a una tediosa vida cuartelera, contrapuesta a sus ansias guerreras, decide alistarse como voluntario en la marina española. Esta es una circunstancia significativa en el destino provincial que la guardaba a don Santiago de Liniers. En 1775, con 22 años, ingresa a la Real Compañía de Guardiamarinas, gradándose al año siguiente y destacándose por sus acciones valerosas, alcanzó en tan solo siete años el grado de capitán de fragata. Parte como alférez de fragata, nombrado segundo capitán de bergantín de Cádiz en la expedición al río de la Plata, conducida por don Pedro de Ceballos, para reconquistar el territorio al noreste de la banda oriental usurpado por los portugueses. El 23 de febrero de 1777 participó en la recuperación de la isla Santa Catalina y de Colonia de Sacramento en, mar, en manos de los portugueses. Entre 1779 y 1781 sobresale sobresalen en enfrentamientos con la flota inglesa. Fue ascendido a teniente de navío por su actuación en el sitio de Mahón y la conquista de Menorca, y en 1782, y tras un combate de 17 horas en forma ininterrumpida contra el fuego británico, su batería flotante comenzó a hundirse. Liniers, de lejos de abandonar la lucha, permaneció combatiendo hasta que la batería se hundió completamente. Más tarde hizo prisionero al corsario inglés Elisa, y por tal accionar fue promovido a capitán de fragata el 21 de septiembre de 1782. Ha de destacarse que de sus ocho ascensos, seis fueron obtenidos por su valerosa acción en el campo de batalla. En febrero de 1783 contrajo matrimonio con Juana Úrsula de Menvil, en Málaga, y tuvieron un hijo, a quien llamaron Luis. En 1788 solicita ser enviado al río de la Plata y navega en la expedición cartográfica e hidrográfica de Malespina, aportando sus conocimientos. Viaja con el pequeño Luis y su mujer, quien estaba embarazada. En Montevideo se encargó de misiones rutinarias, consistentes en cuidar los barcos de cabotaje y controlar las costas de los buques merodeadores piratas. Esta labor no estaba a la altura de sus méritos y saberes. Se suman a ello las penurias económicas por el considerable atraso en, los, en la percepción de sus saberes. El 10 de enero de 1789 nace su hija. El 23 de marzo del año siguiente muere su esposa, quedando apesadumbrado por esta dolorosa pérdida. No concluyen así sus padeceres. Seis meses después fallece su hija. A ello se agrega su preocupación por la revolución francesa y las graves consecuencias que ello traerá aparejado. Aún con todos estos pesares, eleva al rey de España en noviembre de 1790 un plan de defensa del río La Plata. Su proyecto propone una excelente defensa del vital espacio geopolítico de Montevideo. Reforzó el plan con el argumento que, Comillas, es axioma conocido que siendo dueños del mar, lo no somos de la tierra. En uno de sus puntos arguye la necesidad de, comillas, fomentar nuestra pesquería, cuyas ventajas nadie mejor que Vuestra Excelencia conoce para el bien del Estado, tanto para su comercio como para el aumento de los medios de la Armada. Propone la construcción de torres con, lin con linternas alimentadas en fogones, Provistos de turba que, de no ser suficiente, se podrán trasladar de Malvinas, donde abundan. Y también comenta las desaprovechadas ventajas de la pesca de ballenas, beneficios de lobos marinos, salazones de carne, etc. Desgraciadamente, las autoridades desoyen este valioso plan. En 1790, arriba a Buenos Aires su hermano mayor, el conde Luis con el grado de coronel, sin percepción de sueldo, autorizado para instalar fábricas de gelatino, pastillas de carne, extracción de aguardientes y almidones. No tenía vocación militar, sino comercial, y sus ambiciones lo llevaron a no ser demasiado trigo limpio. En esta materia, inclinándose al contrabando, del que no estuvo ausente la trata de negros, si bien para ello contaba con el permiso real. En la empresa de pastillas, de carne, aguardientes y almidones se asoció con Don Santiago. Estas aspiraciones perjudicaron poderosos intereses comerciales representados por encumbrados vecinos de Buenos Aires, Álzaga, Lezica, Escalada, Santa Coloma, entre otros, quienes incluso a través del cabildo se opusieron a los mentados proyectos. Este será el inicio de la rivalidad sin cuartel. Entre Álzaga y Liniers, que posteriormente se extenderá al terreno político. El no, hemos puesto, creo, una este, imagen de Álzaga que se lo merece y, y rendimos acá homenaje, este, sobre todo por su valerosa eh, resistencia en la segunda invasión. El 3 de agosto de 1791 Santiago Liniers contrae segundas nupcias en Buenos Aires con Doña María Martina de Zarratea y Altolaguirre, con quien tuvo nueve hijos. En 1796 resuelve abandonar su asiaga y penurias, su y perniciosa experiencia comercial que no le produjo más que sinsabores y retorna a su actividad militar, siendo designado en el apostadero de la Real Armada de Montevideo. Liniers, gobernador de las misiones. El 5 de noviembre de 1802 es nombrado por el Virrey del Pino gobernador de los 33 pueblos de las misiones del Uruguay y Paraná. En esta función advertirá de inmediato el peligro que significan las correrías y asaltos a las poblaciones indefensas, el robo de ganado y otros saqueos por parte de los portugueses. Remite al Virrey en los siguientes términos. Yo, Señor Excelentísimo, podré sacrificar mi vida y hacer que los enemigos de la patria no entren en esta provincia, sino pisando sobre mi cadáver y el de varios otros fieles vasallos que tienen al rey en ella. Pero este sacrificio no conservará a la monarquía que estos interesantes dominios. Por tanto, suplico encarecidamente a Vuestra Excelencia se designe tomar consideración a mi adecuada petición. Estos insistentes y visionarios reclamos no fueron atendidos, lo que no impidió que continuara con ellos, haciendo saber las serias deficiencias militares y sus soluciones para una paz armada. Denota un acabado conocimiento de las operaciones portuguesas y sus intentos expansionistas. Se preocupa por el estado sanitario de la población, requiriendo desesperadamente la presencia de un médico a fin de socorrer la salud de sus habitantes. Promueve el progreso general de todo el territorio a su cargo a fin de resolver los problemas centenarios que padecían los nativos denuncia al virrey la explotación de los indígenas en los yerbatales y obrajes, preocupándose por la integración de la población. Atento con esto, está escrito esto en es lo que les estoy leyendo por líneas, a fin de que gocen de los derechos que dimanan de los principios y leyes fundamentales con que han sido favorecidas las demás, los demás indígenas de ambas Américas. Pugnó por la instrucción de los mismos. Como recaudo indispensable para obtener la unificación con la población española. Finalmente, requiere de sacerdotes y misioneros para evitar las prácticas supersticiosas y la vuelta de los indígenas al culto de sus antepasados. El historiador Ricardo de Bene pondera esta clarividente política de Liniers. De un hombre que supo comprender y solucionar adecuadamente los conflictos dentro del territorio que gobernaba. Ha de meritarse que durante 18 meses don Santiago de Liners y su numerosa familia no cobraron sueldo alguno, subsistiendo gracias a un amigo a la espera de los sueldos incobrables de Buenos Aires. 18 meses estuvo sin cobrar. Semblanza a Don Santiago Liniers. Juan Manuel Beruti, que es de la época, describe en sus memorias curiosas a Liniers como un hombre bien apersonado, alto de cuerpo, airoso, blanco y rubio, ojos arcos, cara muy placentera, risueña, muy amable y cariñoso. Sus prendas morales eran ejemplares, pues era buen cristiano, muy caricativo, desinteresado, por Cuanto tenía lo daba, en términos que cuando murió no dejó cosa alguna y apenas con sus rentas tenía cómo sostenerse. Nunca en su mando hizo daño a persona alguna, pues todo él mismo lo tiraba a componer y a cubrir con sus respetos y dineros en términos que tenía continuamente, que era mucho lo que amaba a los hijos de Buenos Aires. Nada tenía reservado para sí, pues todo lo daba siendo su corazón tan benigno que no teniendo dinero que dar, daba aún sus mejores alhajas para remediar al que lo pedía. Muchas veces le rodeaban prendas y dineros de su gobierno, le robaron prendas y dinero de su gabinete. Se supo quién fue el delincuente, pero él nunca quiso que se publicase quién era. Estas y otras cosas... Hizo este insigne Liniers que para escribirlas se necesitaría un, valú, un volumen, pero el tiempo les dará luz. Murió, pero no morirá su memoria en los corazones nobles y agradecidos de los buenos patricios de Buenos Aires. Su memoria será eterna en el río de la Plata. Horacio Salduán, en su libro <coughs> El último virrey, dirá: Liniers mostraba la elocuencia y fervor patricio de un tribuno romano. Bartolomé Mitre lo retrata como bondadoso, inteligente, activo y valiente. De varonil belleza, sus manil, maneras populares, su acreditada experiencia en la guerra y las circunstancias de ser el único que se había mantenido en su puesto sin entregarse al enemigo, este personaje debía traer sobre sí las miradas simpáticas del pueblo y así sucedió. A su vez, todos los autores Destacan su religiosidad. Vicente Fidel López comenta: era devoto hasta el extremo de enajenarse con las vestiduras de hermandades y cofradías, de llevar guiones y palios, de rezar en coro con los frailes en las procesiones públicas. Rendía un culto fervoroso al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen del Rosario. Mitre lo consideraba como el primer caudillo militar. Paul Groussac con acertado acierto, lo definió como caudillo popular, admirado en que confiaban, por el que tenían, esto es tal cual lo que dice Grusack, por el que tenían una pasión arrebatada, con esa atracción inexplicable que el caudillo popular ergece, ejerce en la muchedumbre, siendo, sí, sintiendo, sufriendo. Gozando en armonía perfecta el alma colectiva con la individual y entrando en ese culto extraño de un pueblo por un hombre, todo el entusiasmo y casi exclusivamente ardiente amor. Tal fue, sin exageración, la esencia invisible del poder que Liniers ejerció entonces sobre el pueblo de Buenos Aires y de que dan testimonio irrecusable todos los documentos contemporáneos. Concluye Groussac que el caudillismo linier se basaba en la palabra simpatía, no en su acepción vulgarizada, sino en su sentido primitivo, comunión de sentimientos. El presbítero, doctor en derecho canónico y teólogo Pantaleón Rivarola, en 1807, publicó un romancero con seudónimo sobre la defensa y reconquista de Buenos Aires. Lo trata de valiente y sabio jefe, ilustre caballero, de piadosa y encendida devoción, agregando que es un caudillo generoso. Reconquista y defensa de Buenos Aires. ¿Quiénes son los ingleses? La llegada de los ingleses invasores no constituyó un hecho aislado, ni fue consecuencia de decisiones individuales de determinados jefes británicos, como pretende sugerir ciertos historiadores, avalados, por el relato que históricamente empleó la inteligencia británica. Con astucia aparentaban que era alguno de sus jefes quienes ejecutaban la conquista bajo su responsabilidad. Si fracasaba, el gobierno se desentendía. Mas si triunfaba, el éxito era del imperio. Sostiene el enterneable padre Castellani que los argentinos teníamos, tenemos una tarea y un deber sacro, pensar la patria, Recientemente, Gerardo Palacios Hardy proponía acertadamente que a través del INFIP rescatáramos esta misión. En la reivindicación y homenaje a la figura ejemplar de don Santiago Liners, procuramos cumplir con tal premisa. Nuestra patria tenía un enemigo cardinal, que es el imperialismo inglés. Este llegó a tener bajo su bandera las tres cuartas partes del mundo. Ello, lejos de ser positivo, generó un... un una constante dilatación y declinación de la cristiandad e impuso el más crudo colonialismo como ocurrió en áfrica la india egipto etc no se trataba de la inglaterra civilizada por roma o evangelizada por san agustín de canterbury san patricio los caballeros del rey arturo la de ricardo corazón de león o santo tomás moro sino la inglaterra protestante y posteriormente masónica cuyo lema sustancial fue dividir para colonizar. No fuimos nosotros quienes nos enfrentamos a ella, sino ellos que rompieron con la cristiandad. Invistieron constantemente contra nuestras veras fuentes de cultura, greco, romano, germano, hispanas. No es ocioso recordar que en la suscripción del tratado de Metwen, no sé si se pronuncia así, en 1702, Portugal pasa a ser prácticamente una colonia económica de Gran Bretaña. El Leviatán, a través del Inmesilicor de Oliver Cranwell, en 1656, reiteró la maldición que Dido, la reina de Cartago, profidió contra el Pioneas, según lo relata el inmemorial poema del insigne Virgilio. Proclamó Cranwell. Atención con lo que escribe, eh? Cranwell. 1656. El español es nuestro enemigo. Su enemistad ha sido puesta en él por Dios. Es el enemigo natural, el enemigo providencial. Quien lo tenga por enemigo accidental no conoce las escrituras ni las cosas divinas, porque Dios ha dicho, quiero poner enemistad entre tu semen y mi semen. Con Francia se puede hacer paz, con España no es un estado papista. Ahora bien, el, el historiador Belisario Lewin expone que el Lord Protector Cromwell inició su famoso plan de conquista del oeste en 1654 para extender la ocupación a todo el continente hispanoamericano, asegura Bernard Shaw. Nunca se ha encontrado un inglés que no tenga razón. Todo lo hace por principios. Te guerrea por principios patrióticos. Te roba por principios de comercio. Te esclaviza por principios imperialistas. Te oprime por un principio de fuerza. Sostiene a su rey por principio de lealtad. Y lo decapita por principios republicanos. Pregona a Thiers en la Asamblea Francesa. Hagamos como Inglaterra que por un marinero enido no duden en hacer una guerra tratándose de un país pequeño donde conviene afirmar los intereses comerciales. El conocido historiador angloamericano Ferns en su libro Gran Bretaña Argentina en el siglo XIX enuncia, a partir de esa época, se refiere al 1790, los principales políticos británicos periódicamente consideraban planes para promover la revolución en los dominios españoles de ultramar. Pero se derramó mucha sangre, se gastaron muchos tesoros y se cometieron muchas locuras antes que se adoptara la clara y sencilla política de Caster Reich, no sé si pronuncia así, y Canning, Y se pasará de la política imperialista del siglo XVIII a la política de apoyo liberal para fomentar los cambios revolucionarios. Es así que las ideas de Poffan. Sobre la América del Sur se ajustan muy bien a los principios de una poderosa escuela de estrategia británica. Hasta aquí textual de el historiador Ferms, en un libro de lectura recomendable. Algunos ejemplos. En 1711 se escribe un libelo, Una propuesta para humillar a España, que en 1722 es publicado en Londres. En el mismo se sugiere una invasión de a Hispanoamérica, que debía comenzar por Buenos Aires, desde así dirigirse a Chile y ocuparlo, posteriormente marchar hacia el Alto Perú, con el objeto de arrebatar con la mayor rapidez España todo el territorio que se pudiera. En marzo de 1741, los ingleses pretenden adueñarse de Cartagena de Indias, Colombia, que estaba a cargo de Blas de Leso, por quien habría que hacer una Exposición sobre figura ejemplar, porque si hay una figura ejemplar este, acá en Hispanoamérica es Blas de Lezo. El almirante anglosajón Vernon, creyéndose victorioso, así lo hace saber a Londres, que imprime unas monedas en las cuales se leía el orgullo español humillado por Vernon, y se apreciaba una, un grabado de Blas de Lezo arrodillado frente al comandante inglés. Esto es primer en Londres. ¿eh? Este, vinieron con 30.000 hombres los ingleses. Una resistencia, bueno, no me extiendo en eso, pero que vale la pena. La cosa fue al revés: quien triunfó fue Blas de Leso. Y los ingleses en su historia, esto no lo cuentan directamente, desapareció. Eh, lo importante es además en 1741, ¿no? la otro elemento a tener en mira sobre la nefasta injerencia inglesa sobre Hispanoamérica se debe a la temible intromisión de la piratería en su voracidad expansiva bajo el patrocinio de la corona británica. Los bucaneros más importantes fueron designados caballeros olores, adquiriendo altos cargos en el imperio británico. Y de esta espuria actividad nacerán o se enriquecerán. Los más importantes, las más importantes empresas comerciales y financieras. Estas compañías forman parte de lo que se suele denominar como la política de la alta finanza. A ella nos enfrentamos en 1806 y 1807. A mero título de ejemplo mencionaré a los temibles piratas Hawkins, Drake, Rayleigh y Morgan. En 1665, Inglaterra salta Jamaica. Eh, ¿Y quién es el gobernador? El pirata y Lord Morgan. Es así. Esto es histórico. Pero esto es para tener en cuenta, puesto de pensar la patria, digamos. quizás esto se extiende, uno va a se va por las ramas, pero que, digamos, tenemos que pensar en esto. Y tenemos que pensar que Linear se enfrentó con esto y la patria se enfrentó con esto. Para saber de quién nos salvó, ¿no? Liniers y obviamente el pueblo y los demás, pero el caudillo, el que encabezó esto fue don Santiago Liniers. Eh, estas compañías, ah, pues bueno, sigo, en 1665 Inglaterra salta Jamaica, el 26, 25 de marzo de 1670 intentó conquistar la Patagonia, que ocupó por un tiempo. En 1711, el gobernador inglés de las Bermudas escribió un largo memorial al conde Oxford diciéndole que el río de la Plata es el mejor lugar en el mundo para formar una colonia inglesa. Después de una excelente descripción del país, se propone tomar Buenos Aires, Santa Fe y Asunción, hacer una colonización agrícola y formar en Buenos Aires el puerto que había de servir a todas las partes del sur de América. El almirante George Pocock en 1762 usurpa La Habana, después fue recuperada, pero ya se hace dueño de La Habana, Inglaterra, es decir, de Cuba. En 1762 el arminante John McNamara, exdirector de la Compañía de las Indias Orientales, asociado a distintos capitalistas, capitalistas, con ayuda de los portugueses y el apoyo británico, intentó la conquista del Río de la Plata, atacando Colonia del Sacramento, Gracias a la valerosa intervención del gobernador Pedro de Ceballos, Magnamara fue derrotado y pereció junto con su nave capitana que fue hundida. En 1781, el virrey Pertis escribió al gobierno español que sus espías de Londres le avisaron que Inglaterra estaba por enviar una expedición de 2.900 hombres al Río de la Plata, 15.000 fusiles para armar a los indios sublevados. Y que en dicha expedición jugaría un importantísimo papel el jesuita Arismendi. La conspiración de los indios. El venezolano, ¿eh? el, venezolano arriba. Ah, el venezolano Francisco de Miranda, agente inglés, trabajó para promover una rebelión en Sudamérica. En sus planes se pretendía independizar Buenos Aires, Caracas y Perú también contaba con el apoyo de los jesuitas. En 1796, los ingleses tomaron la estratégica isla de Trinidad, a 12 kilómetros de Venezuela, que poseen actualmente y de la cual partieron para Malvinas. También, para esa época, circulaba secretamente en el alto mando británico una copia de un plan propuesto por el mayor general Sir Thomas Midland para adueñarse del río de la Plata, Chile y Perú. En 1803, los ingleses se adueñaron de lo que sería conocido posteriormente con la Guayana Británica. Es interesante ver los, el, el, el tema ge, geopolítico, ¿no? de cómo iban ocupando lugares estratégicos. En 1804, el 5 de octubre, y pese a que eran tiempos de paz, se produce el ataque inglés a cuatro fragatas españolas. El botín obtenido en monedas de plata y oro fue enorme. Este proceso dio origen a la declaración de guerra de España a Inglaterra. Tiempo después tendrá lugar la batalla de Trafalgar, que se produce un año antes de las invasiones al río de la Plata. El almirante inglés, el almirantazgo inglés, destruyó gran parte de la armada española en ese enfrentamiento, aunque muere Nelson, el almirante, y un genio este, marino español y, eh, como anécdota, eh, las marinas en el mundo llevan el traje este oscuro, casi negro, el color es un azul casi negro, es eh, por luto a Nelson, este, el cual, a pesar de que se enfrentó, hay que reconocer que era un... un y que murió en combate. ¿no? En 1804, ya Pofan y Bereford tenían la intención de atacar el río La Plata, siguiendo el, plan, el antiguo plan de Pitt. Se cumplió con él el plan inglés de apoderarse de la estratégica ciudad holandesa del Cabo, lo que ocurrió en 1806. Precisamente de allí zarparon con su escuadra hasta nuestras tierras. Si bien en general todas las potencias contaron a través de su historia con informantes, Inglaterra tuvo una admirable y prolijamente aceitada red de espías y Denunciantes a sus servicios. Ha de meritarse que entre 1806 y 1809 el Tesoro Británico gastó en financiar a sus agentes secretos más de 100.000 libras al año, lo que supone una verdadera fortuna. A ello se verá agregar aquellos científicos, literatos, naturalistas y demás investigadores que polulaban por estas tierras en su doble función de hombres de ciencia y espías para la corona británica. En esta función se destacó el conocido jesuita Tomás Falker, que el libro es muy bueno, también recomendable en su lectura. La conspiración. la conspiración de los indios en el Alto Perú entre 1780 y 1783 que encabezara Tupac Amaru estuvo fomentada por algunos, disculpen esto no es que me esté tirando contra los jesuitas, pero esto es así, ¿eh? por los jesuitas. Los jesuitas educaron a los a estos a, a Tupac Amaru y los de, a la noble este y el tema es tal vez para aminorar un poco la cuestión de los jesuitas es que los jesuitas habían sido expulsados ya este, de acá por Carlos III. Pero de todas maneras, hay que decirlo porque esto es una realidad. no, en que bueno, ahí 1801, el jesuita peruano Juan Carlos Vizcardo Guzmán y Guzmán, confidente de Miranda, publicó un folleto anónimo, Carta a los españoles americanos. Que destilaba un veneno contra España e instaba a la, de, a la independencia. Lo he leído y realmente es inconcebible lo que se dice de España, una cosa más atroce que yo he leído de este viscardo. En nuestro país los ingleses contaron con numerosos importantes agentes de su época, previo a las invasiones, entre los que se destacan Guillermo Pio White, O'Gorman Burke, Saturnino Rodríguez Peña, también su hermano, y Aniceto, Aniceto Padilla. Estos dos últimos integrantes de la Logia Estrella del Sur en Montevideo llegaron a imprimir un periódico con ese nombre. Me olvidé de traerlo porque tengo una reproducción de ese, de ese periódico. ¿no? Este, lo iba a traer y me lo olvidé. Este, otro de los elementos que se valió Inglaterra para su eh, dominio político fue la masonería con la que también nos enfrentamos en 1806 y 1807. En 1800 prácticamente todos los regimientos y guarniciones del ejército británico tienen una logia masónica constituida en su seno. El historiador, Walt, que es un historiador sobre la masonería, conoce el tema y afirma que los regimientos ingleses que actuaron en ambas invasiones tenían formadas logias masónicas en sus cuadros. Comenta Roberts en su libro, que hay que leerlo, Las invasiones inglesas, que una de las particularidades del ejército inglés era que en él no se admitían católicos como oficiales. Firth manifiesta que Bereford era mason y participó en tenidas en la logia Estrella del Sur, que se fundó acá, e, Iri e hijos de Iriam, ya estaba fundada esa, que tuvieron por objeto realizar tareas de inteligencia y captar a los residentes de Buenos Aires, atribuyéndolos atrayéndolos ideológicamente a la influencia inglesa. Espiritualidad de Liniers. Por la educación recibida de sus padres, las enseñanzas del oratorio, su formación como caballero de Malta y por su propia idiosincrasia, Santiago Liniers sostuvo siempre un profundo sentido religioso y una particular devoción a la Santísima Virgen. En la advocación de Nuestra Señora del Rosario. María del Rosario se llamó una de sus hijas. Minutos antes de ser fusilado, rezó su rosario y murió implorando el nombre de María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Era miembro de la Cofradía del Rosario. Teniendo en cuenta que en la intromisión de las tropas de berrefort Be había caído lastimosamente el culto, Liniers, Comillas, lleno su corazón de ternura y devoción y con el propósito de consagrarse a la reconquista de la ciudad, confesó y comulgó. Esto lo dice Pantaleón Rivarola. El domingo primero de julio, es decir, para eh, la idea de reconquistar Buenos Aires, ¿no? y el día primero de julio, en forma piadosa, hizo votos en la iglesia de Santo Domingo. A los pies de Nuestra Señora del Rosario, prometiéndole que, que si se le daba la victoria, depositaría a sus pies las banderas enemigas. Esto conta en los libros de la Iglesia de Santo Domingo. Así lo hizo. El 26 de agosto, en una solemne misa de acción de gracias, envió eh, dos, eh, cuatro banderas a, a la Virgen, entregó, y otras dos. Fueron a la Virgen Nuestra Señor Rosario El Milagro, que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo en la provincia de Córdoba, conjuntamente con su bastón de mando. Fue también Terciario Dominico, cuyo prior señalaba, ha asistido con puntualidad a todos los ejercicios de virtud, caridad y mortificación. Reconquista de Buenos Aires. El virrey sobremonte estaba en conocimiento de planes británicos para británicos de invasión al río de la plata. Si bien remitió oficios a España solicitando el envío de hombres y logística militar, ésta prácticamente no los envió. Pese a ello, no tomó las provisiones ni los recaudos adecuados ante la gravedad de la situación. Tampoco se ocupó de entrenar tropas y proveerlas de los pertrechos suficientes. Ya con las naves extranjeras a la vista, seguía prácticamente con su vida cotidiana. El 24 de junio de 1806, Sobremonte se encontraba en el teatro de la comedia con su familia y con lo más granado de la sociedad en la que se representaba el sí de las niñas. Siendo informado en su palco por un oficio de Liniers que estas naves, que no pude identificar, podía tratarse de desapreciables corsarios, habían realizado un fallido intento de desembarco. El virrey intentó tardíamente una paupérrima, paupérrima y timorata defensa y fracasó de entrada en la que los defensores terminaron dispersándose rápidamente eh, porque carecían de elementos para el combate, a los que se agregaba el mal estado de las armas y una caótica confusión. Sobremonte entonces emprende el plan preconcebido de, con antelación de retirarse a Córdoba con los cuantiosos caudales destinados a ser trasladados a España. Información que ya tenían los británicos a través de sus espías locales y que conformó, con, sí, una, conformó una de las razones para realizar el desembarco en Buenos Aires. En Luján, Sobremonte debió entregar los caudales. Este tesoro llegó a Londres el 17 de septiembre. Se lo cargó en ocho carros, llevando cada uno cinco toneladas de peso plata. Y arrastrados por seis caballos. Todavía no los devolvieron. La ciudad quedó desguarnecida y abandonada. Ni siquiera fueron capaces de retirar todo el arsenal de armas que había en el fuerte. Que lo digo por, porque es una cosa increíble esto que uno puede entender. Casi 100 cañones, 2.921 fusiles y carabinas, 4.000 pistolas. 1247 sables, 550 barricadas de pólvora, entre otras cosas. El, el día de del 27 de junio, Beresford, acantonado con sus tropas en barraca, envía a su decán al frente para negociar una capitulación, ofreciendo garantías con relación a los habitantes, el mantenimiento de las leyes vigentes, la propiedad privada y la libertad de culto. Además de que tenían que hacer un juramento los funcionarios de lealtad a la corona británica. A las 3 de la tarde y bajo una intensa lluvia, arriban a Plaza de Mayo, ocupando la fortaleza donde ondea la bandera británica frente a los ojos atónitos de los ciudadanos que no podían comprender que 1.600 hombres se apoderaban de nuestra patria prácticamente sin resistencia. La sensación de humillación era total. Llegado a Córdoba, el virrey se prepara a, retor a retornar a Buenos Aires. Aquí, Puigredón forma una tropa de voluntarios. Por los españoles, actúa Alzaga con el obispo Lue. Un grupo de catalanes, encabezados por Felipe Centenach, comienzan a cavar dos túneles para volar el fuerte y el cuartel de la ranchería ocupado por las tropas inglesas. Liniers... Con acierto, decide trasladarse a Montevideo para preparar desde allí, con el, gobierno, con el gobernador Ruiz Dobro la reconquista. Y además, ahí eh, la intervención del INER frena este entusiasmo, y, y que uno lo puede comprender, pero que en realidad era una locura: de bueno, bombe, eh, ir con estos túneles a, a bombardear el puerto y la ranchería donde estaban eh, los soldados ingleses. Eh, los, los voluntarios de Pueyrredón son dispersados por Bereford en Perdiel el primero de agosto, por lo que se dirige a Colonia para unirse a Liniers, quien le pide que retorne a Buenos Aires y reagrupe su tropa y lo espere. vereford da órdenes de que se intente el desembarco, el, el, se impida el embarco desde Colonia a Liniers. Un inusitado temporal impide a los barcos ingleses acercarse a Colonia. El 4 de agosto de 1806, Liniers, favorecido por una impenetrable niebla que evita ser visto e interceptado por los buques y soldados ingleses, desembarca en Buenos Aires en el río Las Conchas. En su avance van reuniendo voluntarios contra los británicos. Los ingleses intentan los días 6 y 7 de agosto cañonar a nuestras tropas. Nuevamente la providencia ayuda a Linier. Se produce un huracán y se hunden cinco cañoneras, y además se perdieron dos veleros artillados de los buques Diadem de y del Leda. El, 10, el domingo 10 de mayo, en la plaza de Mayo, el ejército inglés forma parte en los servicios religiosos protestantes. Atención con esto, ¿eh? A la misma hora en que Liniers oía la misa en Chacarita, en el mismo momento, a la misma hora, en la Plaza de Mayo se hace un servicio protestante religioso. Y Liniers en la Chacarita celebra la Santa Misa. Entre los días 10 y 11 de agosto, las tropas reconquistadoras llegan a retiro y se extienden por casas y azoteas, ubicándose a dos cuadras de la Plaza de Mayo. Hubo intentos de establecer una rendición que finalmente no se concretó. Comenzaron los combates por las calles de Buenos Aires por momentos de gran violencia y de fuego incesante. Todos querían ayudar, nadie permanecer inactivo. El incontenible avance hace replegar a las tropas inglesas que se refugian en el fuerte, el cual es asaltado, circunstancia que obliga a Beresford a rendirse. Y acá está... Eh, la rendición de Bereford en el gesto de. que hace acordar, me recordaba Raúl, que está acá presente, Canicoba, que se asemeja a lo que es la rendición de Breda, eh, pintada por Velázquez. Y esto es importante porque es eh, la piedad, eh, la grandeza, la caballería del que ha vencido y al que está derrotado ya tiene suficiente, digamos, dolor con esa derrota, así que no le acepta la espada. Este gesto de Liniers es su eh, estirpe de caballero cristiano. Eh, Recalca Roberts. Todos los testigos concuerdan con el valor personal demostrado, tanto por Liniers como por Verefort en la acción. Organización para la defensa. El 14 de agosto de 1806 el Cabildo abierto decide que Liniers se hiciera cargo del mando militar de Buenos Aires. A partir de la confirmación de virrey en dicho cargo, la actuación será infatigable y determinante. Que esta es una cosa que solemos no tener en cuenta de la importancia que tuvo esto. Tuvo que juntar a todos los caciques disponibles y montarlos, requerir plomo a las eh, de los utensilios domésticos, caños, etcétera, es decir, no, las casas de cada uno tenía que colaborar para hacer balas, traer pólvora de Chile, establecer maestranzas y laboratorios de mixtos que trabajaban día y noche, componiendo fusiles, haciendo atalajes, monturas, confeccionando uniformes, haciendo requisas de toda clase de armas, fundar hospitales, comprar caballos y mulas, en fin, tuvo que hacer un ejército de casi nada. Era una carrera contra el tiempo. Liniers no dudaba que los ingleses volverían, esta vez con un numeroso ejército, para quedarse para siempre en el río de La Plata. Él mismo se ocupaba de controlar personalmente todas las tareas. Estaba en los mínimos detalles de su bisonia milicia, a la que animaba con su presencia. Su actividad es incalzable. Sumados todos los cuerpos, logró formar en conjunto 7.882 hombres. Este, segunda invasión. Realmente lo que hizo, ya digo, esto se lee rápidamente, pero fue una obra eh, merece ser estudiada por cualquier estratega militar, ¿no? con lo poco que había y con lo que estaba. Estudio este, o sea, como dicen que lo estudia Camili, dice acá el botón. En la segunda invasión participaron más de 12.000 hombres. De los cuales después de la toma de Montevideo se embarcaron unos 10.000 en Buenos Aires. Además esta de los ingleses, no engolosinados por el tesoro como fue la primera, hicieron lo que correspondía, es decir, tomar Montevideo, con lo cual nos dejaron sin Montevideo de entrada. Con ellos venían los famosos Highlanders, regimiento de las Tierras Altas de Escocia, tropas imperiales que jamás habían sido derrotadas. Si se pondera que para esa época la, la población de Buenos Aires era aproximadamente 40.000 habitantes, se concluye que había un soldado del imperio para cada cuatro habitantes. Pero tengamos en cuenta que no debemos contar a las mujeres, a los niños, a los adolescentes y a los ancianos. Humanamente, la derrota del invasor aparecía como imposible, sin embargo, se logró. Los usas de Purredón en la defensa de Buenos Aires llevaron en sus uniformes cintas azules y blancas que conseguían en el santuario de la Virgen de Luján y que se llamaban medidas de la Virgen para ser cortadas de la altura de aquella virgencita y ser del color del manto y túnica de la misma. Y algo tiene que ver esto con la bandera que después va a crear Belgrano. Se le atribuyó a Whitehall que había empleado una táctica errada en la toma de Buenos Aires. Sin embargo, a mí no me parece que esto sea al menos tan así, ¿no? Whitelock preparó a sus columnas e ingresó en dirección a Plaza de Mayo, como se ve en este, en este plan, que no parece tan errado, sobre todo teniendo en cuenta cómo habían entrado en la primera invasión hacía pocos meses, ¿no? Es decir que Prácticamente Buenos Aires no había combatido, así que no parece tanto que fuera este, tal errado. Lo que ocurrió es que se encontró con aguerridos y valientes soldados y una población que no estaba dispuesta a rendirse. Es cierto aquello que se tiraron hasta piedras y líquido hirviendo desde las azoteas. Incluso pelearon adolescentes, como ocurrió con Juan Manuel de Rosas. Y hubo actos heroicos de mujeres, como el caso de Manuela Pedraza. Apodada la Tucumanesa, quien logró tomar prisioneros a varios soldados británicos. Ha de recordarse que en el primer encuentro, las tropas del Nier son desbaratadas. Al conocerse la noticia, lejos de amilatarse, el alcalde de primer voto, Martín de Alza, se hace cargo de la situación y comienza a ordenar la resistencia en el centro de la ciudad, disponiendo que se caben trincheras, se, se distribuyan cañones y demás labores. Para dar batalla al enemigo. Así que honor aquí a Don Álzaga también. Liniers, a quien sostuvo, quien sostuvo que esa noche fue la más triste de toda su vida, se rehizo a la madrugada y reasumió el mando de la defensa. Los combates fueron encarnizados y de suma virulencia, virulencia. El indomable afán de lucha de nuestras tropas logró ir Derrotando las columnas enemigas, una de las últimas resistencias se llevó a cabo en la iglesia de Santo Domingo, en la cual aún se observan algunos disparos en sus torres. Finalmente, al ver la notoria desventaja, Whiterlock se rinde. José Luis Esperón señala: La reconquista fue una cruzada de fe contra los herejes que pretendían trastocar los valores fundamentales de la América Hispana. La firme voluntad de criollos y españoles, unidos bajo el símbolo de la cruz, Rechazó a las muy instruidas tropas coloniales. Liniers no quiere ser virrey. Luego del triunfo de 1806 y 1807, surge la idea de honrar a Liniers con el cargo de virrey de las provincias unidas del Río de la Plata. Pese a lo que, supone eh, pese a lo que se supone generalmente y sin falsas humillaciones, don Santiago no concibe como ventajoso este privilegio. Y así lo hace saber en su carta del 4 de agosto de 1807, a quien en ese momento era el encumbrado príncipe de la paz, que era Godoy, ¿no? ministro de Carlos IV, en el que le expresa, es importante para mí esto. Ninguna mira de ambición que no fuesen las de la gloria, del bien de la patria o las obligaciones sagradas de padre de una numerosa prole han podido penetrar en mi corazón. Yo me hago justicia y conozco que no tengo las cualidades ni el espíritu propio para los mandos políticos. En ellos tampoco podría acaso ser empleado en estos reinos ejerciendo como ejerzo las funciones de capitán general y presidente de la Real Audiencia, a no ser deteniendo el virreinato, a cuya alta dignidad estoy lejos de aspirar, ni tampoco podría desempeñar debidamente el primer, en primer lugar por ser incompatible con mi carácter, y segundo por las muchas conexiones que he adquirido en 17 años que habito en esta provincia, habiendo sido casado en ella. Aquí, Serenísimo Señor, es necesario un jefe de luces, integridad y prudencia, que, que reúna estas cualidades, mucha entereza para remediar los males indispensables en las críticas circunstancias en que se halla esta provincia. Es decir, esto es lo que pide Santiago Liniers al rey de España, que lo ha nombrado virrey. Este, es notable, ¿no? Eh, y continúa acotando el estado de abandono en que la Metrópoli tenía sus territorios americanos respecto a sus Fuerzas Armadas, que solo existen en el papel, y los gastos inútiles que en ellas se hacen, pudiendo abastecerse nuestros arsenales con nuestra propia madera, en el caso de que los barcos harían riquísimo nuestro comercio de exportación. Detalla los productos abundantes de las distintas provincias del virreinato que por encuria no se exportan en el continente, el, con el consiguiente descalabro económico. Tales desidias pronostica forzosamente caminan con vehemencia a su ruina. Concluye su misiva manifestando su interés por otro cargo, que es el de considerar con mayor capacidad y experiencia, cuál sería el empleo de inspector general de los ramos de ingeniero. Artillería, Marina, Infantería y Caballería en toda la América del Sur, con especial encargo de reconocer todas sus provincias y entablar en ellas el mejor sistema de defensa, apertura de canales, puentes y pontones, proponer a Su Majestad las mejoras que calcularía poder hacer en las mismas y comunicaciones de una provincia a otra. Este empleo me ofrezco a servirlo con el sueldo que sea del agrado de Su Majestad pagándoseme los gastos de los viajes, a esto serenísimo señor se reduce toda mi ambición. Terminan las comillas. Lo mismo ocurre con una correspondencia a Ambrosio, del, Ambrosio Funes del 26 de septiembre, en el que le ratifica sus reparos en aceptar el honroso cargo, porque, comillas, ni mi carácter ni mi genio. Di, Dimetralmente, porque mi carácter perdón y mi genio diametralmente se oponen a semejante mando. Coincido con la reflexión de don Bernardo Losier Almazán en que este noble documento muestra que Liniers conocía cabalmente sus limitaciones, pero también sus capacidades, y, su, y sin duda había sido un proyecto. Un provecho cierto nombrarlo en el empleo al que aspiraba. El destino, no obstante, le reservaba un desempeño que no sería el que convenía a sus aptitudes, aunque sí a su lealtad. El rey Carlos IV, el 3 de noviembre de 1807, pide el nombramiento lineal como virrey. De entrada tiene la oposición de la Real Audiencia y del Cabildo. No se ve bien y es criticado con dureza su relación con Ana Perichón de Van. No sé si pronunciará así. Relación que no debió alentar Liniers, por cierto. A ello se suma la situación que España estaba en guerra con Francia, con lo cual era aprovechado por sus enemigos para acusarlo de connivencia con Napoleón. Su extremada bondad, reconocida por todos, conspiraba en el plano político respecto de su desempeño como virrey. Pocos días después que Santiago Liniers fuera. Cesado en su mando de virrey por la Junta Central de Sevilla, y sin tener aún el conocimiento de tal decisión, el 16 de marzo de 1809 remite a España un documento extenso en el que responde a un anónimo suscripto por dos españoles americanos presentado ante la Junta este, de eh, Cádiz. Liniers, entre otras cosas, advierte. Los errores en que han caído estos dos imitadores de los sofistas del cabiloso Necker, que era el ministro francés, ¿no? añadiendo que la Francia ofrece a todas las naciones una lección terrible de las desgracias que traen consigo el espíritu de novedad. Denuncia las ideas independentistas de muchos americanos que se enrolan dentro de las líneas de los dos españoles americanos. Y critica la, la pretensión de remitir comisarios como fiscales hacia nuestro territorio, al modo que se manejó la Francia en su espantosa revolución. Todo esto lo dice él, ¿no? Y con y acá con admiración. ¿Qué molestas disputas y ruidosos altercados no suscitarán estos misioneros del enredo y la discordia? ¿Qué de intrigas y colusiones? ¿Qué modo tan fácil y sencillo de arruinar en poco tiempo toda la armonía de nuestro sistema político? Todo con signo de admiración. ¿Qué dificultades insuperables para contener los males que ocasionarán estos comisarios a más de tres leguas de vuestra majestad? Rescata, comillas, las tres columnas de lealtad, honor y patriotismo en que debe descansar toda política de buen gobierno. Respecto de las de eh, la, eh, espectro religioso y político no ignora el abuso que en estas religiones ejerce comillas aunque jesucristo les dijo que su reino no era de este mundo no han cesado en las sedes vacantes de mezclarse en negocios temporales turbando el orden y armonía del gobierno entonces ni habría tantos motivos de experimentar los efectos sensibles de las parcialidades, de las pretensiones estableadas, de los conflictos de jurisdicciones, de las opiniones encontradas, del espíritu de partido que todo lo sacrifica a sus odios y venganzas y de los pensamientos que cada uno formará para sobrepujarlo todo dominando siempre por el deseo de mando y por las distensiones efímeras, distinciones efímeras. Sostiene que los residentes en América, una vez burocratizado el gobierno, este, se enfrentará por prebendas, cuyos intereses, que en definitiva recaen en los más ricos, deberán procurarse para facilitar a los hacendados el pronto y buen despacho de los cueros y demás productos territoriales, abrir caminos para la comunicación recíproca de una provincia con otra. Levantar puentes y calzadas para animar el tráfico público, promover la navegación de un río, liberar de derechos impositivos por una vez al que construye buques de tal número de toneladas. Es decir, Da una idea que uno la, la vea actual, una política que lo que ocurre actualmente en, en, en la Argentina, ¿no? Este, también resalta que estos comisarios evitarían la posibilidad de hacer todo eso. Y todavía él se piensa como virrey, que era lo que estaba sufriendo en ese momento. Se le impedía hacer estas cosas. También resalta la mala actitud de los abogados. Yo soy abogado, ¿eh? Que nos llenan de papeles y que debemos, comillas, padecer su pedantesca erudicción se arrojan atrevidamente a tratar de exhibir las materias más intrincadas del Estado la profesión más noble se ha hecho la más peligrosa por la propensión a lo malo que desde el pecado original gravita sobre el hombre muchas repúblicas antiguas trataron de expulsar a los médicos por perjudicarlas a la salud y con mayor motivo los señores reyes católicos prohibieron los abogados y es cierto, los prohibieron, de es verdad. Este, la revolución de Francia sigue, ¿no? Fue conducida por ellos. Y últimamente los cabildos de América no tienen otros órganos para promover la discordia y dar curso a sus cavilaciones. Ese ¿Eh? fue un aplauso para condomínios. Uno es abogado, Así que. Su fusilamiento. La Junta decide el arcabuceo de Liniers. Este es el término que emplea la Junta, arcabuceo de Liniers. Contamos con un documento de primarísima mano que da cuenta de la relación de los últimos hechos del general Liniers, publicado en Montevideo el 15 de enero de 1812, a un año y medio de su fusilamiento. El retrato es atribuido al canónico Llanos. Testigo, y quien conocía al obispo Orellana y al padre Jiménez, también testigos presenciales, describe cómo Liniers, enterado de la designación de la Junta el 25 de mayo de 1810, decide no reconocerla y, poniéndose al frente de la contrarrevolución, comillas, levantó la primera bandera realista en la larga guerra que asoló a las provincias del ex virreinato. Terminan comillas. Y ahí Sigo relatando lo que, lo, que, lo que sigue este anónimo, que es este sacerdote. ¿no? Don Santiago Linier siempre supo que el pequeño grupo que instruyó la revolución de mayo tenía finalme tendía finalmente a la independencia. Y así lo hace saber a Cisneros, a quien le escribe el 19 de mayo de 1810. Hay en esa capital un plan forzado y organizado de insurrección, que no espera más que las primeras noticias desgraciadas de la península. Reinan las ideas de independencia. El virrey Cisneros, ahí termina lo de Liniers, el virrey Cisneros le decía, animándolo en su postura, que, en comillas, en su sola fidelidad estribaba la única esperanza de contener el impetuoso torrente de los revoltosos, a cuyo fin le cedía, sin restricciones, sus omnímodas facultades". El 14 de julio de 1810 le remite una carta a su suegro Manuel de Zarratea. Mi amado, que le pide Zarratea que acepte la junta. Mi amado padre y señor, no puedo ponderarle a vuestra merced el sentimiento que me ha causado el verlo alucinado por los falsos principios de unos hombres que, olvidando los principios más sagrados del honor, de la religión, de la lealtad, se han levantado contra el trono contra la justicia y contra los altares. Bien veo que rodeado de bayonetas el carácter honrado y pacífico de vuestra merced le hace proferir solo por el cariño y amor que me profesan igualmente a sus nietos. Ojalá hubiese vuestra merced admitido la oferta que le hice de venirse a Altagracia y no tuviese el disgusto de verse rodeado de tigres que no respiran más que sangre y codicia. El asesinato del señor Caspe, el extrañamiento del virrey y de los ministros arrancados del seno de sus familias, son un leve preludio de lo que intentan hacer estos seres de nueva creación, claman contra el despotismo y tropelía de los europeos que han gobernado la América. ¿Han cometido esto jamás, semejante tropelía ni acto de arbitrariedad, que se asemeje o aproxime a este. Pero ¿cuáles son los autores de semejante novedad? Frailes fanáticos, quienes, olvidados los preceptos, los más sencillos de la moral, abusan de su ministerio para seducir a los hombres sencillos, abogados, y cuyos únicos estudios es el de embrollar las verdades más claras, y fundan su mayor gloria al abrigo de sus sofismas en confundir el buen derecho y hacer prevalecer la iniquidad. Yo, un general, un oficial, quien en 36 años de acreditada mi fidelidad y amor al soberano, quien usted en el último tercio quiere usted que en el último tercio de mi vida me cubriese de ignominia, quedando indiferente en una causa que es la de mi rey, que por sus infidencias dejase a mis hijos un nombre que hasta el presente intachable con la nota de traidor a mi padre? Yo que conozco también la radez de sus principios no puedo creer que usted piense ni me aconseje mo tu propio semejante proceder por último señor el que nutre las aves a los reptiles a las fieras y a los insectos proveerá la subsistencia de mis hijos los que podrán presentarse en todas partes sin avergonzarse de de ver la vida a un padre que fuese capaz por ningún título de quebrar los sagrados vínculos de honor, de lealtad y de patriotismo y que si no les deja caudal, les deja a lo menos un buen nombre y un ejemplo de imitar. Señor, estimaré, comunique usted la presente a cuantos le pregunten por mí, que no quiero que todo el mundo conozca mi modo, que quiero que todo el mundo conozca mi modo, en la inteligencia, que con el dogal al cuello ni con la cuchilla a la garganta desmentiré estos sentimientos. En la citada carta, Liniers hace mención a lo que está ocurriendo y se asemeja, que se asemeja a la revolución francesa, que se efectuó en ese mismo momento y en ese mismo día. Y en todo el reino. Esto lo ponen entre comillas, ¿no? por la rapidez con que se hizo en el mismo momento, en el mismo día. Y la, dice que esto es lo que está ocurriendo con esta revolución. Con la cual advierte cierta, semejanta, cierta semejanza de procederes. Recientemente se ha encontrado lo que se considera la última carta de don Santiago de Liers, enviada desde Córdoba el 21 de julio de 1810 a su apoderado Francisco Letamendi, en la que señala. Lo siguiente: No cree usted que el gobernador Concha ni el obispo me hayan inducido al partido que he tomado. Yo no necesito de vejiga para nadar. No he hecho más que seguir el impulso de mi honor y de mi conciencia. La muerte y los tormentos más atroces no serían capaces de hacerme variar en los sentimientos que me inspiran estos hechos. Pero vuelvo a repetir usted y juro a fe de cristiano y de caballero que jamás he proferido una palabra contra usted. A los fines de reunir una liga en el interior para oponerse a la Junta de Buenos Aires, intentando la defensa de la causa española de todo territorio de las provincias unidas del Río La Plata, el gobernador de Córdoba, Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, el señor obispo de Córdoba, Monseñor Antonio Rodrigo de Orellana, su secretario, Fay Pedro Alcántara, Jiménez, que era sacerdote, el abogado, no, perdón, eh, sí, era sacerdote, el abogado Victorino Rodríguez, el coronel Santiago Alejo de Allende y el oficial real, don Joaquín Moreno, se alinean en esta misma dirección e idea. Envíe emisarios tanto al Alto Perú y a Santa Fe y a Montevideo. El portador de los oficios con instrucciones hacia el Paraguay y Uruguay es su hijo. Más será tomado prisionero y conducido a Buenos Aires cuando llega a, a trasladarse a Montevideo, antes de hacerlo. Si bien el plan de Liniers era correcto, lo que no previó fue que su prestigio obtenido en la Reconquista y Defensa de Buenos Aires no fue suficiente para lograr el, eh, y sin, el, y el significante y vital apoyo inicial. De hecho, las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, Catamarca, Mendoza se pronunciaron reconociendo al nuevo gobierno. La continua deserción de sus oficiales y sus subalternos hasta quedar prácticamente en soledad lo deciden a dirigirse hacia el Perú. Ante la proximidad de los hombres comandados por Balcarce, se separan en tres grupos. líneas recala en un rancho escondido en un bosquecillo extenuado, decide pasar allí la noche. El indefenso general es sorprendido por el ayudante de campo José María Urien, joven que se distinguía con las acertadas palabras del anónimo, comillas, por estar adornado de todos los vicios, cierra comillas. Con indudable brutalidad, Urien saquea los equipajes y los despoja del dinero, joyas y valores que llevaban. Los ató, dice el este, anónimo, que es el Purayanes, los ató con los brazos atrás, pero con tal crueldad al señor Liners que le reventó la sangre por la yema de los dedos. Tres horas permanecieron atados, que fueron los que tardó en amanecer el día. Luego dispuso Uri en conducirlos al lugar, al lugar señalado por Balcarce, y montando él en la silla y con las armas del señor Linneas, lo puso a éste en una indecentísima e incómoda este, montura. Pero nada de esto, ni la suma incomodidad, ni cuantos actos de humillación le hicieron sufrir fueron bastante para batir su heroico ánimo, y nunca lo desamparó su presencia de espíritu, con lo cual guardó el cordel con el que fue atado, diciendo que lo apreciaba. Siendo como una señal gloriosa de su fidelidad a la nación española y a su rey, Urien ni siquiera, esto, todo entrecomillado lo que leí de, de este hombre, no Urien ni siquiera lo dejó la ropa blanca para cambiarse, de modo que debió ponérsele a los otros. Y hubo ocasión en que, para lavar toda la suya, se quedó enteramente desnudo, metido en su cama. Lo dice el cura Yane. Dos de sus hijas, Carmen y Enriqueta, le enviaron al camino alguna ropa blanca que cayó en manos de Urien y nunca llegó a, vuestra excelencia, a, a, a su excelencia, pone el anónimo. Viajando por pasajes y picadas intransitables a fin de no ser descubiertos los prisioneros, sufrían lo, lo indecible en extenuantes jornadas, mal vestidos, peor alimentados, en crueles noches de un frío intenso, arriaron a una localidad cercana a los ranchos, Allí permanecieron nueve días. A fuerza de Dávidas a Urien, mejora la disposición de los soldados hacia los prisioneros. Se les permite recibir alguna visita. El obispo puede recorrer la iglesia parroquial. Él, que se hace, hace una escapada, ¿no? Le permiten eso. El 15 de agosto, festividad de la Asunción, el obispo pide autorización para celebrar la misa. Los prisioneros pudieron recibir la Eucaristía. Que le serviría de viático, pues a los diez días entrarían en la eternidad. El 19 de agosto reinician lo que sería la última etapa de su calvario, dirigido por el capitán Manuel Garayo, quien suplantó al pérfido Urien. Este último será juzgado por sus infamias. Este, y fue condenado al final Urien, no por esto. El nuevo custodio los trató con el debido decoro, esmerándose en atenderlos con puntualidad el 25 hace noche en la posta de Gutiérrez ignorando que esta sería la última de su vida a la mañana del domingo 26 de agosto se hace cargo de la partida el coronel French a las ocho y media de la mañana parten aproximadamente a tres leguas de la posta se encuentran con el teniente coronel Juan Ramón Balcarce que cabalga al lado de Liniers quien viendo que los separaban del camino le pregunta a Balcarce ¿Qué es esto? Y le contesta, no lo sé, es otro quien manda. Tremendo, ¿no? Llegados al bosque, Monte los Papagayos hallan a las tropas formadas. Esta se compone de 40 húsares del rey, todos extranjeros que se habían desertado de los ingleses en las acciones de Buenos Aires, pues no se atrevieron a llevar españoles. Mandándoles bajar del coche, esto es textual de él. Y conforme bajan, les amarran los brazos atrás, que solo fue todo el señor obispo. El señor Liniers, que bajó el tercero, presentó al soldado que iba a atarlo el cordel con el que antes había, lo había sido, diciéndole: Seguramente con, es, con este para qué, ya que él comenzó la ignominia, la consume. Y ahí cierra las comillas él. Encontrándote todos, los, eh, todos atados, les he leído la sentencia de muerte. El obispo Orellana suplicó por los desdichados, comillas, ¿cómo se los condena a muerte sin oírlos? ¿Por qué se les priva los auxilios espirituales? ¿Cómo es la sagrada, cómo es la sagrada comunión y se propana, profana la festividad del domingo? Porque fueron fusilados el domingo. Cuando lo interrumpió Fren diciéndole: Cállese usted, padre, que aún no sabe la suerte que le espera. Continúa el relato diciendo que Liniers mandó al prelado que cesasen sus súplicas con las siguientes palabras: Comilla, todo es en vano, estamos en manos de la fuerza. Conformidad, mucho más merecen nuestras culpas. Más glorioso nos es morir que suscribir las miras de la junta. Moriremos por defender los derechos de nuestro rey y de nuestra patria, y nuestro honor va ileso al sepulcro. Cierro comillas. Sigue comentando la crónica que después de las ejemplares palabras, comillas de nuevo, pidió al obispo le sacara del bolsillo el rosario y paseándose lo rezó, preparándose para la confesión, todo con la nobleza y entereza que aseguran algunos. que estaban presentes, que en aquel momento de ignominia, perdón, y, y con los brazos atados, parecía más glorioso que en sus victorias de la reconquista y la defensa. En el acto de darle los ojos, dijo, quita. Nunca he temido a la muerte, y mucho menos cuando muero por mi fidelidad a la Nación al Rey. En voz perceptible imploró el auxilio de María Santísima, bajo el título del Rosario, de quien siempre fue muy devoto. Todos estos comillas del hincado de rodillas y con la vista fija en los soldados que estaban con las armas preparadas, les dijo, ya estoy muchachos. En ese instante, balcarse <coughs> con... Señales de vida. No, dio la, orden. Dio, la dio, perdón, dio la orden de fuego. A pesar de los seis tiros destinados a él, cayó en tierra aún con señales de vida. Le dispararon dos tiros más y no murió hasta que French le disparó en la frente. Ahí termina el anónimo. Un estremecedor silencio todo lo rodea. Solo interrumpido por un volar de pájaros ante el estruendo de los disparos. Así, en el medio de la nada, en un ignoto bosquecillo, sin juicio previo, sin posibilidad de defensa, murió el caudillo de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires. Lo hizo heroicamente, por Dios, la patria y el rey. Contaba con 57 años. Se anudaron las gargantas. Un paisano ya entrado en años no pudo contener el torrente de sus lágrimas. Con él lloró toda la patria. Un testigo de la época, Ignacio Núñez, en su libro Noticias Históricas propone como epitafio para su tumba, nació con sangre francesa, murió con corazón español. En mi caso diría, murió con el corazón en Buenos Aires, pues cuando es nombrado conde, responde el 21 de mayo de 1809, que lo acepta bajo el título de Conde de Buenos Aires. Desde que arribó a estas tierras nunca quiso retornar a la península. Al cesar en su cargo de virrey, en distintas oportunidades se lo conminó a retornar a España y, desobedeciendo la manda, decidió radicarse en Córdoba. El 7 de abril de 1810, desde Alta Gracia le escribe a Latamendi: Su. Comillas, firme decisión de terminar allí la vida. Y el 2 de mayo, recordando a Cincinato, le remite una epístola a Vicente Echeverría. Ya me tiene usted hecho un hombre campestre, ocupado solo del arado, del buey, del caballo, del molino, dando órdenes al albañil, al hortelano, al capataz, al peón, al domador, al carretero, con más gusto que cuando dictaba una providencia y a, un a una provincia y un ejército. Miro con la mayor lástima a los desgraciados mortales que tanto anhelan por un poco de humo, que al menor viento se disipa, a semejanza de esos globos que en nuestra niñez formábamos con agua de jabón, que nos causaban admiración por la brillantez de las refracciones, pero a medida que van engrosando y cuando nos parecen más hermosas, se desvanecen en un sutil vapor. Por tanto, más allá de la tragedia de su muerte, su corazón nos pertenece. Su vida de caballero cristiano, su figura ejemplar, ocupa con un lugar, con toda justicia, de padre de la patria. Gracias por la paciencia.